Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos nuevamente aquí. Eh, en esta oportunidad ya la segunda charla que hacemos desde Uruguay, para nosotros es un gusto, eh, vamos a, eh, teniendo cada vez más adeptos desde aquel país vecino, eh, que ya no tan vecino porque la gente de Agroconsultas involucrada eh, 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 en Agroconsultas Uruguay es, es Uruguay, así que eh, somos un gran equipo de, de los dos países. Eh, así que es un gusto hacer una nueva segunda charla en esta oportunidad. Eh, para ello vamos a contar con un referente de renombre de aquel país. ¿sí? Él es eh, Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de Udelar. Eh, tiene una, una maestría por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. ¿sí? Eh, él hizo cursos de doctorado por la Universidad Federal de Río Grande do Sul también. Profesor de la Cátedra de Cereales y Cultivos Industriales de la Facultad, Facultad de Agronomía de Udelar entre el año 81 y 1991. Asesor de empresas ganaderas entre el año 92 y el 99 consultor en ganadería en Paraguay, Panamá y Angola, creador y actual director de Conexión Ganadera, empresa que conecta inversores a la ganadería en Uruguay, elegida por Endeavor como la empresa para postular en Endeavor Internacional Uruguay, candidato a empresario del año 2018, ex columnista agropecuario del diario El Observador, bueno, padre de cinco hijos, participante de las... Tertulias de En Perspectiva, Vicepresidente de Cámara de Comercio de Mercosur ASEAN. Así que, extensísimo su currículum y para nosotros es un gusto tenerlo a Pablo acá, quien nos va a estar hablando en esta charla sobre la técnica del triple entorio. Así que, con esta introducción y además agregar a ese mini CV mini que Pablo es experto eh, por agroconsultas, es decir, responde eh, como experto en el sitio y a quien van a poder encontrar y hacerle las consultas pertinentes cuando deseen. Así que con esto presento y saludo a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío y realmente me siento muy honrado. Este, este es un foro de, primero de un, de, un, de un emprendimiento que nace en la Argentina y yo soy un admirador de la resiliencia de los productores argentinos. Así que el, el privilegiado, el que tiene suerte hoy, soy yo. Bien, Pablo, muchas gracias. A toda la audiencia. Contarles que van a poder participar de un espacio de consultas. Al finalizar la disertación de Pablo, vamos a compartir un link para que puedan acceder a una reunión de Zoom, donde podrán contar con la presencia de Pablo para, para hacerle las consultas a vivo a vos si quieren o por escrito, pero intercambiar en una reunión de Zoom. ¿sí? Además, contarles que van a poder repasar la charla de Pablo las veces que quieran, tan pronto como termine. ¿sí? Eh, sin más, yo los voy dejando con Pablo, que es el que tiene cosas interesantes para contar. Pablo. Adelante, un gusto. Muchas gracias. Bueno, eh, repito la, la alegría de, de participar en este foro. Eh, mi nombre es Pablo Carrasco, como ya fue mencionado. Mi empresa actual Conexión Ganadera, que toma dinero de inversores de la ciudad que no tienen la menor vínculo con la ganadería. Se les compran animales y se, y se los ponen a, a producir en campos que nosotros... Este, Alquilamos, digamos, este, y esa, esa misión este, que, que empezó hace 23 años, hoy está en, en yo creo, en un grado de madurez. Eh, ¿Qué tiene que ver con estas cosas que estoy diciendo, con lo que va a ser el contenido de la charla? Y es bueno, es que quien les habla eh, eh, sufre un estrés grande en la medida que económico, en la medida que. Ninguno de los animales es nuestro, son alquilados y ninguno de los campos son nuestros, son alquilados también. Es decir, que nosotros tenemos un taxi, un, un, un costo fijo que cumplir y allí, digamos, eh, cuando estás en esa situación no te das permiso para barretines, no te das permiso para errores y, y así este, es que ha surgido toda una reformulación de la tecnología ganadera. Y todo lo que yo les voy a presentar es, es, no tiene una información de extrema calidad, pero sí tiene en compensación una gran escala, digamos, un gran tamaño. Esto es un trabajo capaz más parecido a un procesamiento de Big Data que, este, que a, una, a un análisis de laboratorio. Entonces, este, eso hace, digamos, o corrige la baja calidad que puedan tener los datos originales. Manejamos, para que se tenga una idea, un rodeo de cría de 30.000 este, vientres y, eh, y estamos, como les decía, hace 23 años haciendo esto. A partir de ahora, eh, bueno, se los voy a contar. Empiezo con esta, con esta foto que la tomé hace tres días. Es San Martín de los Andes, donde tuve el privilegio, la suerte. El honor de, de, de estar casi todos los años. Este, y pasando por la ruta, vi este, este, estos animales, digamos, y que me parecieron que era el estado más puro que podían tener una ganadería eh, en el peor lugar, en el peor mes del año para ese lugar, para la producción ganadera, y sin embargo, animales cuyo estado corporal es mejor de los que yo tengo con toda la intervención humana entonces quiero que sepan de que un siendo completamente agnóstico y cabeza abierta hay algunas cosas que son dogmas de fe para mí la primera es la naturaleza nos está sugiriendo siempre la solución muy parecida a la perfecta es decir la naturaleza eh, en, en base a prueba y error ha llegado a, a soluciones en la membrana celular de una célula en la mitocondria o ha llegado a soluciones en los cinco estómagos de la vaca, en, en su forma de pastorear, en su forma de transformar celulosa en, en, en carne. Y esa, y esa fórmula es, es probablemente sea la mejor. Entonces, cuando nosotros empecemos a toquetear lo que la naturaleza propone, como es esta foto, vaca que sin pasto, con nieve, puede mantener su estado, cuando empezamos a toquetear o a ir en contra de la naturaleza, yo desconfío. ¿ta? Ejemplo. Desconfío de que las vacas sean parte del problema del cambio climático. Dios no hizo la vaca y salió corriendo. Eh, no son un descuido de la naturaleza de las vacas. Las restricciones, si, por ejemplo, sí, las restricciones al, al nomadismo de las vacas que impusieron los alambrados en su historia, eh, son un problema, son una contradicción a la, a la naturaleza y por lo tanto... Eh, no alcanza con confinarlas a un potrero, después habrá que tratar de recuperar lo más que se pueda esa, esa condición de nómada. Eh, tampoco existían en sus orígenes los pastoreos rasantes. La vaca no comía en un solo lugar hasta que no quedara nada y recién allí se, se mudaba de lugar. Eh, otro ejemplo: la vaca tiene 17 celos por año y nuestra tecnología ha determinado de que de ellos tres o cuatro son los lógicos, los correctos para que un, una vaca quede preñada y por lo tanto este, desconfío y ese va a ser el centro de la charla. Yo desconfío de que haya de los 17 solo cuatro correctos, entre comillas, y que el resto sean este, errores no forzados de la naturaleza. Y, y la segunda declaración que tengo que hacer previo a, a esta conversación es... Eh, que mi otro dogma de fe es hablar de dinero, porque como les decía, yo tengo que pagar todo lo que hago y, y con fechas fijas, y por lo tanto, eh, lo que yo voy a decir no tiene nada que ver con los estilos de vida, con que sin los productores no hay comida, sin ninguna cosa de estas, estoy hablando, voy a hablar estrictamente de dinero. Entonces, quisiera empezar con las limitaciones que nos... Que, que, que para mi gusto, y por eso las comillas en, en la cría correcta, generan las, este, la tecnología que estamos aplicando. Primero, quisiera definirles a ustedes este, lo que a mi entender eh, es la, la, la proporción sociológica de los productores ganaderos, al menos en Uruguay, me imagino que igualmente en Argentina. Eh, el Uruguay tiene 64% de promedio de, de destete y lo tiene hace 80, 90 o 100 años. Y si miráramos cuál es el, el nivel de, 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 de apego que tienen esos productores a la tecnología que la, que la academia les propone, yo lo dividiría en, en tres grupos. El primero, que sería para mí el 80%, le llamo los indiferentes productores que están haciendo el negocio como a su real saber y entender, y son los padres de ese 64%, ya que son el 80% de los productores. Después hay un 20, yo le pongo un 19 para dejar un, una tercera categoría, que yo le llamo los esforzados, los que, escuchando lo que hay para decir en, en, a nivel de la academia, de sus productores y todo lo demás, van y aplican lo mejor posible esta tecnología para producir. Entonces, ese 20% son los que escuchamos en la radio, ese 20% son los que escuchamos en, la, en las charlas, este, y son los que están más cerca de aplicar el paquete correcto de vuelta, entre comillas, y después hay un 1% entre los que yo me considero que son lo que llamo predadores, son los que aprovechan, digamos, los negocios sin terminar las olas de pánico eh, para este, comprar, vender y generar valor a partir de ese punto. En, en este paquete tecnológico que tenemos como correcto, en lo que todos estamos siguiendo, hay cosas que son raras para mí. ¿Y qué son? Por ejemplo, ¿qué, ¿por qué 80% no están siendo obedientes a esta sugerencia si ese es el camino? del lucro, el camino del progreso de los productores. ¿Por qué se rechazan las tecnologías apropiadas? Eh, ¿Por qué nosotros hablamos solamente en el caso de la ganadería, de la extensión, en lugar de hablar del asesoramiento? La extensión, es decir, vamos a tratar de civilizar, que es algo bastante humillante. ¿Y por qué nadie se cuestiona la propuesta tecnológica como siendo parte del problema, para una propuesta que en el caso uruguayo lleva más de 50 años, 1970, más o menos se fijaron la fecha de Entore como ideal, y a partir de allí nada, no se admitió la discusión. Entonces, hay además eh, una, una confusión entre lo que es bueno para el país, una enorme cantidad de terneros debe ser bueno para la empresa y la, o la interna de la, de la empresa, y eso no es obligatorio. Digamos, eso está transformando al porcentaje de DTT en un acto de patriotismo, ¿verdad? Así se lo escucha a los periodistas y a los profesionales. Algo parecido a lo que está pasando en este momento en Argentina con la soja. El, país, el Banco Central de Argentina necesita dólares y los productores... Están sentados arriba de sus bolsas en un acto antipatriótico, así se lo quiere vender. Entonces, aquellos que no están dispuestos a aumentar en determinadas condiciones económicas el porcentaje de Destete no son antipatriotas y una, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la fuente que, que abreva, en la que abreva esa propuesta tecnológica este, correcta? que los esforzados aplican lo mejor que pueden. Y bueno, está lo que estudiamos en la facultad, está lo que escuchamos en radio y televisión, porque ellos son los únicos que se les escucha, lo otros es una mayoría silenciosa, y este, lo que intercambiamos entre grupos eh, de productores y jornadas. Bien, la ficha técnica, digamos, de de la cría como negocio, porque es importante, me parece conocerla, es este, el paquete, cuál es el menú, la caja de herramientas que nos propone eh, la Academia para manejar nuestros entores y nuestra producción de terneros. Y podremos discutir alguna cosa más que otra, pero creo que eh, no, eh, es bastante completo eh, este combo. Para tener 80% de preñez a río. El estete precoz, que hacemos para que la vaca asegure el, el, este, la el preñez, una sugerencia de, de Linda de Concepción del Uruguay, del de Uruguay, que soy muy admirador. Este, una suplementación con fardos en, en invierno, en cría, acá se ve, cuando los ganados no están llegando bien al entorio, al parto. La suplementación de vientres con sus productos. Tipo a de arroz ese tipo. Eh, la, la, la recría en el primer invierno es casi obligatorio por aquí este, eh, no dejar que, que, que no gane peso esa, esa ternera. El, la, la inseminación a tiempo fijo se está popularizando cada vez más. El diagnóstico de la actividad ovárica durante el entorio, allí por noviembre y diciembre, vemos cómo viene la cosa y tomamos medidas. Las sales minerales, yo creo que acá sí es discutible. Y en el paquete también vemos que el otro rincón este, es un mejoramiento extensivo de campo, es lo más recomendable para que las paquillona de primer parto este, no, no, sigan creciendo y puedan tener su segundo entorno, que es crítico, lo mejor posible. Ahora, quisiera tomar eh, esos productores que tienen una una performance reproductiva buena, eh, 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 arriba del 80%, este, ¿cuánto, cuánto gastan, cuánto cuestan, cuáles son los... Y acá tomé datos del plan agropecuario, a quien agradezco el apoyo que me ha dado en esta charla, eh, y, y bueno, básicamente los costos por hectárea son este, en el entorno de los 100 dólares el ingreso de capital, es decir, lo que me ingresa menos, lo que me cuesta en 66 dólares, en este caso, para un grupo de autores determinados, elegidos de todas las carpetas del Plan Agropecuario, que eh, tenían ese porcentaje de pérdidas Media vaca por hectárea, 0,52, y con ello un, un índice de destete de 80% consistente en el tiempo y, por lo tanto, este, creíble para ellos. Eso lo tendríamos que comparar con nuestro 64% histórico del resto de los productores y, eh, y, y podemos valorar cuál sería el premio si los productores indiferentes que producen 64% de DTT eh, quisieran pasar a, con estas herramientas que tenemos, quisieran pasar a un DTT bueno, de 80%. Y ese premio eh, considerando cuántas vacas por hectárea este, y todo lo demás es aproximadamente un 0,08 terneros más por hectárea eh, tendrían los productores en esas condiciones si pasaran de 64 a 80% y a los costos a, a los precios actuales eh, estamos hablando de una de un incremento de, de los, los ingresos por mejorar la prensa de 45 dólares por hectárea bueno Estamos entonces planteándonos que aquellos productores que tienen el 80% están haciendo cosas, esas cosas están en la caja de herramientas que hemos presentado y las, las tasamos por hectárea y las comparamos con aquel premio que un productor este, indiferente podría tener si, si le hiciera caso a la sugerencia de la academia. Entonces pasamos todo esta, esta, este menú de herramientas este, a, a valores por hectárea y nos da que haber pasar de 64% a 80% de prenez, le genera un costo a ese productor de 66 eh, dólares por hectárea. Conclusión, eh, la primera conclusión fuerte es que quien aplica la tecnología disponible hoy pierde eh, 21 dólares por hectárea. Y allí tenemos tal vez una primera pista de por qué hace 50 años que estamos pidiendo que hagan cosas que los productores se niegan a hacer. Entonces, no es una frase irónica la que nosotros a veces usamos, es la pura realidad, y, y una frase que me ha generado muchos problemas, porque yo digo, aquel que pasa de preñece del 90% este, en, en el Uruguay, algo está haciendo mal, y el, lo que está haciendo mal vale 21 dólares por hectárea. Vamos a ver este, por, qué, por qué se pierde... Este, 21 dólares por hectárea Mejorando entre comillas las cosas de, que estoy haciendo Y lo otro que Que, que también es, es, es revulsivo Es que este resultado No le habría Llamado la atención a Vamos a llamarlo Mr. Business Un señor que no sabe nada de campo Pero sabe y domina mínimamente Está enterado de cómo funciona el mercado este, Nos diría que, eh, que Que tiene de raro si no lo hacen, es muy probable que no les convenga hacerlo. Eh, lo entendería, lo justificaría. Nosotros no nos resignamos a que no lo hagan porque nuestro país necesita mucho mayor cantidad de terneros. Entonces, el problema que además tenemos es que en el aislamiento que tiene la ganadería, nunca pudimos recibir este tipo de opiniones de gente porque nosotros hablamos solo con gente de campo. Con los que saben de campo. Y el que no sabe de campo y es de la ciudad no tiene nada para aportar. Entonces, jamás nos hubieran dado esa opinión, pero yo quiero decirles que, que sí estaría, este, esta, esta, estaría lejos de asombrarse alguna persona que maneja esta lógica de mercado. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, ¿Por qué la. y los productores no lo quieren obtener? Y acabamos de ver de que es casi un instinto de sobrevivencia. Y es que eh, los gastos realizados por ese productor y, y la propuesta que tiene la academia no es tener más terneros por, por hectárea y por año, es tener más terneros por hectárea y por año en los meses que son correctos. Es decir, no importa la cantidad de terneros, lo que importa es que los terneros nazcan. Cuando nos parece, y alguien nos dijo, de que son los mejores meses este, para, para la producción y la reproducción eh, ganadera. Y si lo no, veamos, que el destete precoz se hace para mejorar el estado al entore en el primero de diciembre. Que le estoy mejorando al, al ganado un fardo, le estoy dando un fardo por, por, en, en invierno, porque los tengo bajo de estado, y si no lo hago, no llegan a diciembre con buen estado, y no se me preña. La suplementación de vientres, en el mismo sentido, la recría que estoy haciendo y estoy suplementando su primer invierno, es porque tengo una, una deadline, tengo una fecha en la cual si se abrillona, no llegó a 300 kilos, no la voy a poder entorar en noviembre o en diciembre. No es el problema que no lo voy a poder entorar, no voy a poder entorar en esa fecha. El IATF, y la inyamidación a tiempo fijo, se realiza exactamente para que... Viendo de que una vaca está tan anestro, yo pueda tomar las medidas antes que salga el toro el primero de marzo. Ese es el problema. El problema es que yo lo que necesito es encerrar a la vaca y obligarla a que su ternero venga en esa época, aunque ella esté, te esté mostrando con su estado corporal que no lo puede hacer. Entonces, el diagnóstico de la actividad todo y todas las consecuencias son este, una carrera encarnizada a que hay tres meses. Este, correctos y hay nueve meses equivocados para ser, eh, preñarse. Lo mismo las sales y es el otro rincón en el que ponemos la vaquillona en el primer parque. Todo está señalizado para que sea en esa época. Así que lo que le estamos proponiendo no es para mejorar los detentes por año, lo que le estamos proponiendo al productor es para que tenga la mayor cantidad de terneros en los tres meses que consideramos casi despóticamente son los correctos. Entonces, hay otro problema, con, con, cuando uno cumple, cuando uno hace bien las cosas, eh, siempre con un bien, entre comillas, hay un subproducto indeseable de una cría correcta, de una cría concentrada, y es que, eh, como habrán visto, tenemos que clasificar, este, tenemos que dividir el rodeo para, para que las chicas puedan estar puedan llegar a empatar a las grandes para que las vacas flacas puedan empatar a las que están bien y, y así sucesivamente entonces yo les quería mostrar eh, la consecuencia de, en, en la división de lotes que tenemos que hacer en la cría cuando hemos tomado la decisión de eh, llegar al primero de diciembre con todos los animales en condiciones de preñarse en el entore primero quien haga las, los, los mejores de los nuestros criadores este, buscan el Vigoribrio, entonces entoran lo que se entoró con Gere, eh, lo que nació hijo de va cruzado con abardinango tratando que y se hacen dos rodeos con todos los Abardinangos y con todos los allí tenemos una primera división después las vaquillonas hay que, hay que tenerlas aparte porque a ellas se les va a hacer el, el, el IATF las primíparas hay que mantenerlas aparte porque trataremos de que estén arriba del otro rincón, y la multípara la clasificaremos según estado en este, distintos disponibilidades de pastura y campo natural, y eso para cada uno de los, de los sectores que hacemos después, durante la recría vamos a tener la, las terneras chicas seguramente se suplementen las terneras este, normales, si, si la proyección da que no llegan a noviembre con el peso este, tendrán algún tipo de apoyo de mejoramiento, y a las terneras que llegan bien este, seguirán exactamente donde están y después, mientras que los animales están preñados a lo largo del año tenemos, por supuesto, los toros separados, eh, las vaquillonas jamás habría que juntarlo con las vacas, y las vacas las clasificamos por estado corporal eh, para distribuir las distintas disponibilidades de forraje que tenemos. ¿En qué termina esto? E esta, esta puesta en el campo de la caja de herramientas necesarias para ser un productor 80% de preñez. Es lo que yo llamo transformar el campo en un local de feria. Es decir, este, todos los potreros ocupados, por lo tanto, amputada cualquier posibilidad de manejo de pastos, de pastoreos rotativos y de pastor que tenga que estar este, vacíos. Los este, no se, en ganadería en Uruguay en Iría, no se hace pastoreo rotativo porque no se tiene una. Eh, no pasa lo mismo en la Invernada, donde son todos los novillos, no pasa lo mismo en la Lechería, donde hace decenas de años están haciendo pastoreo rotativo. La, la razón casi simple y boba es que nosotros no tenemos cómo hacer eh, para mezclar las categorías porque necesitamos darle a cada uno lo que, lo que necesita para que en diciembre estén todas en condiciones de previarse. Esto es mi, mi diagnóstico previo, acá no ha habido ningún número nuestro, pero es, es la, que, la que me generó siempre la, la sospecha de que no puede ser este, este paquete y no, y no puede ser que no se lo pueda criticar. Entonces, nosotros tenemos en, en nuestra cría, o en la cría no en general, eh, si Mr. Business me pregunta, contame, contame, contame la cría, bueno, le voy a decir, es una actividad absolutamente rígida eh, en, en el tiempo, porque las preguiñas llevan nueve meses, porque cría del ternero lleva siete y esos tiempos no se pueden correr. Eh, no existen los mellizos, por ahora no hay tecnología para producción de mellizos en ganado de carne, y por lo tanto, además de rígida, es extensiva. Muy ineficiente en la conversión energética entre el pasto que come la vaca y lo convierte en leche y lo produce en carne de ternero, hay una, este, un camino de pérdida y de eficiencia muy grande. Siendo así este negocio, las perillas, como dice nuestro presidente, para mover son muy pocas en la cría. Eh, el destete es claramente una de ellas, ¿verdad? Eh, 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 liberarla. De una necesidad costosísima que es la producción de leche, este, la dotación, la cantidad de vacas que se pueda tener por hectárea, podría ser la otra, y, este, y poco más, digamos, y la época de entore y, y la preñez, digamos, que yo aquí en, en más de esta charla voy a dejar de decir preñez para decir la cantidad de terneros por hectárea eh, por y por año que produzco podría ser la otra. Este, el otro input que podemos mejorar para ello. Pero no hay mucho más pedilla que eso. Y ahora, yendo a lo que es nuestra empresa, a cómo no hemos reformulado nuestro paquete, bueno, hay, no entra en esta charla el destete, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el destete se puede hacer a los cinco meses sobre pradera, este, y esa es la forma más económica. Este, de hacerlo, así que no hay suplementación en el caso nuestro como este de precoz, sino que cuando ya es un prominente lo pasamos a praderas de, de, de buena disponibilidad, ¿no? en una cantidad de cabezas por hectárea muy, muy interesante. Así que nos quedan las demás. Eh, nosotros, el, el, el número de terneros por año previo a esta propuesta que les voy a hacer, lo resolvíamos de una manera también poco ortodoxa, que era Todas las vacas que fallan se venden, se engordan, en, en corrales, en el caso nuestro y se cambia por una vaca preñada. Este, y de modo que siempre tuvimos, hasta antes de este paquete tecnológico, tuvimos el 100% de producción de terneros. Es la forma por, poco ortodoxa que es eliminar vacas falladas y comprar preñadas. Eh, el problema que, que tenemos, que cuando llegamos al volumen actual... El número de vientres a comprar eh, es, son de casi 7.000 o 8000 por año, y eso lo vuelve inviable desde el punto de vista logístico. Entonces, la decisión de, de nuestro paquete de triplentores está basada en que ahora necesitamos producirlos en casa. Entonces, vamos a resolver el, el problema de los, de los terrenos por año y la dotación con una nueva estrategia que es la de la que vamos a hablar. Entonces, nosotros comprábamos eh, estas vaca parrillada. Por, por supuesto que nos vendían las vacas, eh, todo el mundo nos vendía las vacas con las preñeces equivocadas, digamos, ¿no? Las preñeces equivocadas son las que están fuera de, de los tres meses correctos y eso sustituía a nuestra vaca fallada como recién les decía. Eh, en nuestras giras por los campos, eh, es una costumbre, una rutina, este, mirar el, el ganado. Eh, firmarlo, asignarles una, una condición corporal, en los distintos campos, y eh, inicialmente eh, eh, evaluar el peso subjetivamente, en todos los casos, el peso de los terneros. Pensando de que si yo tengo la condición corporal de la vaca y el peso de los terneros, yo tengo el estado nutricional por un lado y tengo la fecha del parto por otro. Entonces, cuanto más pesado el ternero, más lejos está de su, de, de su parto y por lo tanto más probable que, que pueda preñarse. Y allí tenemos, ven, una mezcla de números muy, muy mediocres que, si no que, se, que deben ser muy, muy representativos del Uruguay y que si no compráramos este, vacas preñadas estaríamos exactamente en ese 64% este, histórico. Entonces, habiendo elegido esto y, y tomando los datos de campo, ya les digo, baja calidad de información, pero alto número de animales, ustedes la, tienen, tienen los números de cada lote ahí a la izquierda, eh, quisimos ver cuantitativamente cuál es la relación entre condición corporal preñez y entre la edad del parto o peso de los terneros y preñez. Puestos así como, este, como normalmente se, se les ajusta, por un lado el peso del de los terneros en el eje de las X y, y la preñez obtenida de los lotes en, en el eje de las Y, bueno, eh, esa, esa, esa raya es hecha a la piscera, no es un ajuste. Este, tenemos, por supuesto, era obvio, no estoy disculpando nada, eh, una relación. Y también tenemos una relación entre el estado corporal y la preñez, algo archi conocido. Pero nosotros, digamos... Eh, bueno, somos bastante críticos de la forma matemática que se procesa esta variable, que se la procesa como si fuera continua, siendo que la vaca es fallada o preñada, es decir, una variable discreta a 1000, y el ajuste tiene que ser logístico y no de, en análisis de regresión. Entonces, pones en un análisis logístico, pones el peso de los terneros y pones este, el estado corporal de las vacas, y, y vas va colocando los resultados de preñez, lo que es 50% más probable que se preñe que, que no se preñe. Y, este, y esta raya yo la hago a ojo porque desconfío de las cosas que no veo gráficamente. Pero después bien procesado matemáticamente, este, eh, bueno, tenemos esto aproximadamente. Si la línea que divide el verde del blanco fuera vertical o horizontal, una de las variables no tendría ningún efecto. Tiene que ser diagonal para que sepamos que es una combinación de dos factores que determinan la previsibilidad. Y para tomar cosas concreta para que este, este gráfico no sea de marear, digamos, una vaca en muy buen estado, pongamos el extremo izquierdo superior de la tabla, este, una vaca en muy buen estado este, es capaz de, de pasar a preñarse, es decir, el primer verde que dice 53%, con terneros tan livianos como 80 kilos. 80 kilos está muy, muy cercano a los 45 días, dato archiconocido por los veterinarios. Como el momento de reanudación de la actividad ovárica. Y por el otro lado, vacas en pésimo estado no van a, eh, y ahí, ahí miramos el, en la última línea el momento que pasa de, de blanco a verde, 48 a 51, el recién con terneros de 130 kilos, es decir, terneros de 5 meses de edad, están en condiciones de eh, re, re, retomar su actividad este, ovárica. Y, y por el otro lado, digamos, este, a eso le damos una, una media, diríamos que en media la vaca que está mínimamente correcta, a los 100 kilos del ternero, que son tres meses de edad, este sería un indicador promedio interesante. Es decir, que cuando se van los toros, los terneros deberían pesar, este, pesar este, en el entorno de los 100 kilos, porque si pesan menos a esa vaca, no la entoraste. Simplemente... No era el Los terneros que pesen que con un peso al nacer de 32, que ganen un, al pie de la madre un kilo por día, van a tener, desde su nacimiento, más o menos la relación entre los kilos y la edad, a los tres meses van a estar este, con 100 kilos y la madre va a estar ciclando, y a los cinco meses va, van a estar este, con 130 kilos y en condiciones de ser detetados porque alcanzan y completan la, la autonomía como, como rumiante. entonces Llegado a estas pequeñas ecuaciones tan simples, ¿no? digamos, eh, las vacas que tienen terrenos de menos de 100 kilos no están entoradas, este, y las vacas que tienen estado de, de, corporal de menos de 3,5 no están entoradas, es lo mismo echarle el toro a los novillos que a esas vacas, ¿tá? eso quiere decir que no están entoradas. Lo, lo analizamos entre los ganados que eran propios. Nuestros, que ya venía con su destete de 130 kilos del año pasado, y lo que comprábamos. Lo que comprábamos era lo que nos vendían, porque comprábamos, como yo les decía, de a miles. Y esto nos daba que, bueno, en, en esta muestra de, de 6.000 vientres, este, las vacas propias, que eran 4.000 y, y 1.800 las, las compradas, tenían, para, para empezar, eh, nuestras vacas respondían de manera interesante a, a nuestro destete de cinco meses y eh, lo, las vacas que venían seguramente venían con los destetes tradicionales y por lo tanto un estado corporal bastante más bajo. Y los kilos de los carneros, de los carneros que comprábamos, estaban abajo de 100 y los nuestros estaban arriba de 100. De manera que todo esto que estábamos comprando, este, eh, teníamos una diferencia abismal en las provincias porque estábamos comprando animales que parían en cualquier momento para obligarlos a volverse a previar en los meses este, que son correctos para, para, para la reproducción según la academia y ahí ven entonces la, la abismal diferencia de la primavera. Entonces, conclusión fue, hay un número enorme de vientes que no los entoramos y, y puede parecer irónico, pero eh, la primera cosa para tener terrenos es entorar las vacas y nosotros no los estábamos entorando y en la realidad cuando... Alguien te dice 64% de prendiense en el país hay 36 vacas que no fueron entonadas. ¿no? Entonces, a partir de allí, de estas conclusiones, ¿verdad? hay que entonar las vacas, este, es que generamos un, un cambio. Y un cambio, les quiero decir, de paradigma. Esta ecuación, el porcentaje de prendencia es 12 dividido en el intervalo interpartos. En el caso nuestro es... Muy equivalente y respetuosamente equivalente a la energía es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? la famosa ecuación de, de Einstein, pero es, el cambio de paradigma es no hablamos más de preñez. Eh, el mejor resultado que se puede tener en la cría es un terreno cada 12 meses, 100% de preñez, de acuerdo. Ahora, el segundo mejor resultado que se puede tener es un terreno cada 13 meses. Y el tercer mejor resultado es un tablero cada 14. Pues abandonemos entonces el ancla del entorno concentrado y pasemos a, a buscar un una intervalo interparto que pongámosle un máximo. En el caso nuestro, no, no nos bancamos intervalos interpartos mayores a 14 meses. Pero fíjense ustedes que, un, que lo que nosotros pusimos como límite equivale a un 86% de la preeminencia anual que. Eh, que tan, tan asiduos somos de manejar. Así que si yo consigo cada 14 meses, cada, un terreno cada 14 meses, estoy consiguiendo el equivalente de los demás productores a un 86% de precios, con enormes diferencias que es eh, lo que vamos a ver. ¿Cómo es la mecánica? Para hacerla lo más rápido que podamos, este, y, y no entreverarlos pero se trata de, eh, de un triple entore, ¿verdad? Mantenemos el entorno de primavera clásico ahí en noviembre y diciembre. Estamos entorando Al, la ecografía, se hace como siempre después de, la, de, la, de que se hace la, la, la ecografía eh, a los 45 días aproximadamente. Después, el parto va a ocurrir en agosto y septiembre en ese entorno en lote de primavera. Eh, vamos a, el ternero va a adquirir los 100 kilos, es decir, la madre va a adquirir eh, actividad ovárica. Este, entre mitad de octubre y mitad de diciembre, se va a destetar, porque va a llegar a 130 kilos, en enero y febrero, ¿verdad? Y va a irse del campo en mayo, porque, bueno, esos son campos naturales, y de allí se irán. Pero eso va, si, si esa vaca se volvió a premiar, vuelve a hacer eh, todo ese periplo, como lo hace en Uruguay. Pero, el, si la vaca falló, le vamos a dar una segunda opción que es el entore de marzo, le llamamos nosotros. El entore de noviembre, clásico de primavera, pero más concentrado. Después el entore de marzo, que es su segunda chance, el primero de marzo al primero de mayo se vuelve a entorar. ¿verdad? Y todo lo demás ocurre, el parto, y como todos lo podemos ver, este, y, es, y ese animal se, se, se completa. Y le vamos a dar una tercera oportunidad. Uy, perdón, Vamos a tener un tercer entore para que aquella vaca que por primera vez entoró en marzo tenga su segunda chance. Todas las vacas van a tener dos chances. La primera con su ternero al pie este, y la segunda eh, ya destetada. Porque su, acá voy, voy a completar para mostrar esto. ¿Verdad? Este, fíjense ustedes que, que, la, que la vaca que allá eh, se entoró en, en, en noviembre, este, tienes su ternero, este, todos ellos van a tener 100 kilos en, en, en algún momento de noviembre o diciembre. ¿De acuerdo? Y la vaca que, no, que se tiene que entorar en marzo, todos sus, todos sus terneros van a tener un e momento en el que todas las vacas están solteras. De manera que las, que las vacas que tienen ternero al pie están en su primera chance. Las vacas destetadas están en su segunda chance y los resultados de animales solteros entorados, como ustedes supondrán, siempre son infinitamente mejores. Si fallara por segunda vez, esa vaca es un refugio, se, se, se engorda corral y se cambia por una nueva vaca peleada. Pero ese sería el funcionamiento. Tres entores, noviembre, diciembre, marzo, abril, julio, agosto, eh, es decir, dos meses con toro, dos meses sin toro. Y dos chances para la vaca para premiarse, para tener una garantía de que 86% este, se cumpla. Entonces, ese es el planteo. Lo sé que es rápido, pero las preguntas nos van a permitir este, generar detalles, pero sí, pero podría ser muy engorroso entrar en, en, en esos detalles. Y ahora, ya un poco redondeando, eh, les quiero mostrar eh, los primeros. Los primeros dos años de resultados. Porque en realidad nosotros hemos creído en esto eh, desde el 2005 hasta el 2015. Hicimos entorno continuo, simplemente. Los, los, las vacas con los toros todo el año. Este, porque eso sabíamos que nos, nos hacía que la vaca se preñara en, en el primer día que pudiera. Pero no nos permitía eh, ponernos un límite, salvo la. Se, con un seguimiento de software con, con los chips, pero en 2005 no existía trazabilidad individual en Uruguay, entonces este ordenamiento es simplemente para tener un mayor control, pero esto no es, si alguien me dice esto es un desfraz de entornos continuo, le digo correcto, tiene toda la razón, y seguramente una vez convencido de cómo funciona, volvamos a hacerlo aún más simple con un entorno continuo donde al lote de todos los vientres entran cada dos meses toros y se van. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro, nuestro primeros resultado de estos dos años con este sistema de triple entorno y no con entorno continuo es lo que les quería presentar. Condición corporal. Tienen ustedes, a lo largo de todas nuestras, nuestras visitas a los campos, el, con, procesando los videos y mostrando la condición corporal, esto, por ejemplo, es para los de, las vacas que están en el rodeo de marzo, ¿de acuerdo? Y su condición corporal este, a lo largo del año. Una condición corporal bastante estable en el caso de marzo, que adelanto, marzo es el mejor mes para entonar una vaca, como, como lo muestran nuestros datos y como ya lo habíamos comprobado este, cuando hacíamos entornos continuos durante 10 años. Pero no importa, es, ese es otro tema. A eso le puedo sumar la, la, las condiciones corporales de una vaca entonada en julio y la condición corporal de una vaca entonada en primavera. Hay algo muy importante para saber, eh, el 65, dos tercios de nuestros campos se encuentran en el norte del Uruguay y estos dos años han sido durísimos desde el punto de vista eh, de, de la sequía, las dos niñas han pegado muy duro en el norte y, y casi que nunca salimos de, de, de zona declarada de, de emergencia. Por lo tanto, esto representa esos dos años. Ustedes ven en el verde, que es el entore de primavera, eh, ahí tienen la fase abajo, dice dos meses de parto, dos meses de lactancia, dos meses de entore con el ternero al pie, dos meses de estete y después el segundo entore, dos meses, este, dos meses de con entorada soltera y después la, la preñada o la fallada. Ese es, es el año puesto igualando cada etapa reproductiva de la vaca para no poner el año. Pero tienen ustedes... Eh, que tanto en el entore de primavera, que luego del parto se, el estado de las vacas se destruye, ¿verdad? Y, y, y recién se recupera el inicio del entore, como en el entore de julio, que eh, terminado en un momento donde se destetan, donde y tuvieron una lactancia en invierno, este, llegan a su peor punto. y también tienen que saber de que el clima ha pegado de tal manera que, este, si yo ordeno esas, este, esas gráficas por mes y no por fase, ven que octubre, este, que, que octubre es el final de un invierno después de una seca monstruosa. Es decir, el resultado final es tanto en las, en las vacas que. que que, parieron en, en, eh, que se enteraron en julio, como las vacas que se enteraron en noviembre, es el momento que pasa la de Y ven que el entode de marzo, este, por su fecha, pasa de corrido sin despeinarse por esa fase tan crítica de, de los demás entornos Entonces, esto es simplemente la, la condición corporal, pero en aras de ser breve y, y que sea más ricas las preguntas, le presento los resultados de estos dos años, ya les digo, representantes un muy, muy, pero muy importante eh, eh, par de años secos. Ahí tenemos en la primera línea, este, bueno, en las columnas son los, los entores, entores de marzo, que son siete mil y algo de vacas, eh, los de julio, que eh, por falta de trabajo mío eh, y llegar a tiempo a la charla, este, lo, me quedaron eh, un bajo número de animales, y, este, y, la, y las, el rodeo de primavera, este. La, la cantidad de cabezas que están evaluadas en estos resultados. Y allí tenemos la, los porcentajes de preñez en primera chance y en segunda chance, ¿verdad? En marzo 49, en julio 26% de preñez, en noviembre 17%. Para que tengan una idea, el promedio de estos dos años con un entore único, y no importa cuándo se hizo, pero fue tan malo en los años que el promedio hubiera sido 36%, y si el entore hubiera sido. Único y en noviembre, es decir, si hubiéramos aplicado el, el paquete este, correcto, este, y, y, y ojo, cuando digo correcto es el, solamente en la fecha, porque nosotros por, 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 por hacer esto eh, no gastamos un peso en toda aquella caja de herramientas, por lo tanto, eh, llamémosle gratis a estos números. Pero que la segunda chance nos levanta en cada uno, el, el, los que tienen una, un segundo entorno en marzo los que tienen un segundo entor en julio, que tienen un segundo entor en noviembre, terminan, este, para esas vacas que fallaron en los entores anteriores, terminan dando un 70%. Así que si miramos el promedio que está allí en la última columna, primer entor es 36%, segundo entor es 68% de las que fallaron. De las 64 vacas que fallaron, el 68% se, se preña, totalizando para las 100 vacas, para el total una preñez de 79.3%. de acuerdo. Esa es, es eh, siempre la preñez equivalente, anual, ¿no? Son intervalos interparte. Eh, acá lo que lo que el destaque es no haber perdido el año. El destaque es haber sido capaces, invirtiendo en un único punto, que es el tiempo. Es decir, yo cambié las hormonas, el IATF, la inseminación por tiempo, ese es nuestro gran insumo, el tiempo este, esperar nosotros acá aplicamos, esperar sin gastar un peso bueno, conseguimos que lo que hubiera sido la tragedia del 17% con un entorre concentrado de primavera, en primavera en un año absolutamente seco, se convirtiera con las revanchas, con los tiempos en un entorre de 79,3 debería haber sido este, 86 pero bueno, pero estamos en el 80% de ese, de los, del ejemplo que yo les puse de los productores del plan agropecuario. Y eso nos da un 13,3 este, de intervalo entre partos Esas vacas me están dando un ternero cada 13,3 este, eh, meses, ¿Ah? Es decir, las vacas que quedaron preñadas, porque si 80% se preñaron, 20% se eliminaron, porque porque no se preñaban en ninguno de los entores, de las que yo me quedé, de las que yo me quedé como preñadas en alguna de las dos chances que le di, las este, los intervalos interpartos tienen eso, 13,2, 13,4, 13,6, 13,3 13 en promedio. Quiere decir, mis vacas preñadas no son de 12 meses, como no lo es en un entorno concentrado. No se preñaron las vacas todas el primer día. Se preñan a lo largo del entore y en promedio tiene un intervalo interpacto. En el caso nuestro, de 13,3, me encantaría saber eh, ese mismo número para los entores este, tradicionales. Vamos a empezar a, a partir de este punto a hablar de entores tradicionales. Entonces, el número importante acá es, en una tragedia, sin gastar un peso, porque no queríamos gastar, la, este, la preñez pasa del 17-80%. Y acá les muestro este, les muestro el comportamiento, la, la cantidad de vacas en cada lote. Empezamos con el 100% en primavera en, en noviembre de, del año 2020, ¿verdad? Eh, y cómo se fueron corriendo los animales, en el caso de, 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 de ese rosado, es las vacas que pasaban a, a julio, que venían de marzo, en, en el caso de. De, de marzo de las vacas venían de noviembre, que fallaron en noviembre, y así como se iban agrandando y achicando los lotes, adecuándose a cómo estaban viviendo los años. Entonces, eso, eso es lo que yo más destaco de este sistema, es cómo copia, cómo copian las vacas con sus 17 ceros este, las condiciones del clima, cómo esperan la oportunidad y no les importa el mes del año. Este, y, y, y por lo tanto digamos eh, creo que se está optimizando realmente se está optimizando el, lo que venía de fábrica que eran los 17c comienza el, este, el, el rodeo se va adaptando al determina y si me preguntaran quién es el, el el gran sanador de los problemas y es el mes de marzo es decir que eh, el comportamiento del mes de marzo respecto al paso en Torre es mucho mejor, como ya lo sabíamos, pero este, si me dijeran esto es muy complicado y me preguntaran este, qué opinás sobre la fecha de Torre en Uruguay, le diría que cambiarla de, de noviembre a marzo este, generaría muchísimos terrenos para el Uruguay, dejando todo lo demás igual, lo cual es absolutamente lógico, porque los novillos de Campo Gordos en Uruguay se embarcan en marzo. La zafra, este, el animal está en su mejor momento, en marzo, y esto es este, el estado corporal en marzo, que es en el novillo es una gordura, en la vaca es un buen estado, es el que te determina si se va a preñar o no. Por lo tanto, si no, 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 nadie tiene por qué copiar esto de Trigón pero si si quiere una sugerencia, eh, esa creo es, es es muy sana. Y bueno, Medio ya yendo a las conclusiones. Este, este, a mí me hubiera encantado que mostrar el potencial del sistema. Que los resultados dijeran, miren, porque acá hay dos cosas, ¿no? Aumentar la, el número de terneros, ya lo hablamos de prevenir, aumentar el número de terneros y, que, y, y bajar sustantivamente los costos. Y la baja de costos de la que estamos hablando, este, como lo vieron en los primeros cuadros, es importante. Entonces, no puedo es decir este es el potencial que tiene el triple entor si, si, si tengo dos años tan complicados como lo que tuve. Pero capaz que tenemos algo de más valor, y es que eh, los resultados muestran el potencial de usar la flexibilidad del animal en situaciones críticas. Es decir, cómo atraviesa un triple entor años espantosos, que si, que si tienen buenos resultados es en base a un costo gigantesco, que la cría no resiste por su rigidez, y sin embargo, esto, gastando cero, y cuando digo cero, es sales minerales, es cero. Es una cría miserable. Bueno, yo no tengo ahora el potencial para mostrarlo, pero sí tengo este, cómo funciona este sistema en condiciones de sequías extremas como la que tuvimos este año. Y para no abusar de, de, y dejar que las preguntas sean lo más jugoso de esto, les dejo un poco... Mis conclusiones. Habría sido bueno que esto fuera una charla TED. Eh, les va a llamar la atención que yo ponga esto como una conclusión. Sin, sin embargo, digamos, la este, charla TED hubiera sido 15 minutos y no era la masa que yo les di. Eh, una, y una charla TED no tendría un cuadro ni, ni número de ningún tipo. El problema es que. Eh, nosotros hace 20 años que estamos con esta propuesta, eh, me parece que para el país la escuche, ni siquiera para que la adopte, pero para que la escuche. Y lo que hemos recogido como reacción de nuestros pares, eh, no es solo que no están dispuestos a considerarlo, es que hay una ofensa. Las personas, cuando yo he escrito mis columnas en el diario sobre esto, se ofenden, se ofenden mucho, se enojan. Eh, y se enoja porque dice entonces que yo soy un idiota y mi padre era otro idiota y mi abuelo era otro idiota. ¿De eso me estás tratando? Y es obvio que no. Lo que pasa es que desde Karl Popper a la fecha no pueden existir verdades reveladas que no puedan ser cuestionadas durante 50 años, que es, que es la edad que tiene nuestro paquete tecnológico. ¿no? Toda la tecnología que la ciencia ha trabajado es, dado que se va a entorar en noviembre, qué cosas se pueden mejorar. Y ahí estamos con hormonas con un encarnizamiento terapéutico que es a, dos, a, a donde va nuestra cría. Entonces, qué lástima no pudo ser una charla TED donde pensando tú te hubieras motivado a pensar y pasáramos recién después de los números. Tuve que dar los números de un negocio que yo creo que está mal, de un negocio que no se entiende y te lo tuve que calcular yo, porque la academia no está dispuesta a hacerlo y eso tiene una charla claramente más, más aburrida. Eh, una tecnología que no le genere beneficios al productor no es una tecnología. Así que yo creo que la frase que tiene que eliminarse del diccionario es: habiendo tecnología disponible, este, los productores ganaderos no la lo, no lo adoptan. Eh, simplemente comparemos con la agricultura. La agricultura está esperando las novedades tecnológicas hasta su tercer decimal después de la coma para aplicarlas. La lechería es lo mismo. Acá, en, la, en ganadería, no estamos dispuestos ni a, ni, ni a incorporar ninguna de estas tecnologías. Por lo tanto, no es tecnología y, y, y no se puede dar por hecho de que lo que le estamos proponiendo es lo que necesitan, este, porque la realidad está diciendo de que, ser, este, de que no es algo que los productores entiendan los van a beneficiar, sino que eh, los va a gastar. Este, más de lo que van a tener. La mayoría silenciosa de, de. Yo sé que esto es duro lo que estoy diciendo, pero esa mayoría silenciosa de los productores, que no va a la radio, que no va a las jornadas, este, debería realmente ser un coach de los profesionales del agro y no al revés. Eh, que no creamos los ingenieros agrónomos que, que tenemos el derecho a hacer extensión, no tenemos el derecho a hacer misiones jesuíticas con los productores para que reconozcan que la, la religión católica es la que deben adoptar. El que sabe del negocio, el que sabe del negocio es el productor y por eso hace lo que hace. Y nosotros teníamos que ir a tratar de entender este, las razones de su correcta decisión en, en su negocio. Digamos, lo que les estamos proponiendo es sustituir insumos, todos los insumos que les dimen en, en la caja herramientas inicial, por dos cosas por el tiempo, que es gratis, esperar es gratis, y por el manejo del pasto, que es la manera que tener un solo lote con todos los entrando y saliendo de él, nos permite un pastoreo rotativo y un pastoreo rotativo nos permite aumentar, al menos en nuestros números, eh, muy cerquita del 50% el número de vacas por hectárea sin afectar, sin afectar el, la performance individual de cada vaca. Eh, eso a la cara uruguaya que... Produce 3 millones de terrenos por año, significaría este 800.000 terrenos más, y ahí sí volvemos a hablar de la patria, y al productor una reducción de costos de 66 dólares por hectárea, si lo que estaba haciendo era este, maximizar el número de terrenos en tres meses. Ahora va a tener la misma cantidad de terrenos, pero sin gastar los, los 66 dólares por hectárea. El, y la madre, porque. Si, si me creen que estamos haciendo una propuesta que no se adecua a la necesidad del productor y lo estamos haciendo hace 50 años, tiene que haber atrás algo mucho más complicado. Y lo más complicado que tiene la ganadería uruguaya es el aislamiento bestial. No se le puede aceptar una opinión a Mr. Business, de hombre que no es de campo, sobre su visión de nuestra empresa. Hablamos entre nosotros, jornadas de productor y productor grupo de productores y en eso este, en realidad en vez de abrir la cabeza nos, este, nos reafirmamos de la, todo lo que hacemos una cantidad de cosas bien pero también una cantidad de cosas mal el, el número de lotes que es el gran subproducto de esta de esta, de esta tecnología es lo que le, le acababa de decir eh, en datos nuestros permite un aumento de la dotación entonces bueno Mayor cantidad de terrenos por año y mayor este, vacas por, por hectárea, bajando 66 dólares los costos. Parecería que al menos debería dar este, para preguntar. Con lo cual, les agradezco, espero no haber abusado de su tiempo y que, eh, y que ojalá, sobre todo en la Argentina, que, que tienen una cabeza muy abierta, ojalá que no se enojen. Un abrazo. Bueno, Pablo, genial tu presentación, me encantó. Es para nosotros un, un, un honor, un, un gusto poder contar con todas las voces, eh, justamente por, lo, por todo lo que vos comentás, digamos. Eh, eh, la misión nuestra desde Agroconsulta es poner a disposición todo el conocimiento y experiencias por puesto que parezcan. Luego la, la audiencia del otro lado será lo suficientemente preparada, e inteligente. Y tomará la oportunidad que le, que le convenga y, y utilizará el conocimiento que más utilidad le dé. Así que, repito, para nosotros es, es un gusto poder poner a disposición el, todo tipo de conocimiento y todo tipo de técnicas, por no llamar tecnologías. Sí, sí, no, claro. no. Además, yo te, lo que te puedo asegurar es que, es que mi posición es muy escasa de conseguir. Este, la, la otra correcta es bastante fácil. Este, pero me parece que te genera crecimiento. Tú vas a ver la reacción con esta charla. Eh, por lo menos en Uruguay va a, ser, eh, va a ser un lío. Y yo estoy encantado. Estoy encantado de eso. Este... Argentina tiene 63% de prevención estancada también. Así que no creo que esté lejana a la realidad argentina. Eh, lo que son mucho mejor. Lo que ustedes tienen en la cabeza, muchísimo. Vamos a ver, que de no y, y, y toman riesgos que nosotros tomamos. A veces les salen mal y están como están, pero digamos, pero eh, no sabemos entregar, y yo los admiro por eso. Bueno, muchas gracias, pero de nuevo, eh, es, un, es un gusto y la verdad que, que un placer para que la gente tenga a su alcance todas las herramientas, después cada uno elegirá y sabrá sí, elegir sí, cuál le sí, sí. Que elija, igual que la vaca elige cuándo prevenirse, que la gente elija qué hacer. Exactamente, y no sea una imposición, así que eh, si te parece, como habíamos prometido al inicio de la charla, podemos pasar a, al, al espacio de consultas, para eso nosotros ahora vamos a compartir en breve un código QR para que puedan acceder directamente con el celular a una reunión de Zoom o también debajo en los comentarios vamos a ponerle un hipervínculo para que hagan clic y puedan también acceder desde la compu a esa, a esa reunión de Zoom junto a Pablo para que le puedan hacer todas las consultas. Pero antes de eso yo quiero volver a, a repetirles, a, a mencionar que Pablo es experto en agroconsultas como tal, digamos, entonces pueden entrar a hacerle de manera gratuita todas las consultas que quieran luego de terminar la charla o cuando quieran. Eh, podrán ingresar donde dice en el menú consultas a expertos, van a encontrar una lista con expertos, incluso van a encontrar banderitas arriba, si hacen clic sobre la de Uruguay les va a filtrar a los expertos que, que participan desde Uruguay y ahí lo van a encontrar a Pablo de nuevo. Lo único que necesitan para consultarles es estar registrados en el sitio, lo cual también es, es gratuito, así que eh, aprovechen la oportunidad de, de, de hacerle consultas de tamaño referente. Así que dicho esto, eh, si les parece bien, yo vuelvo a agradecer a Pablo y nos vemos en el espacio de, de consultas vía Zoom.